La literatura argentina nació de la mano de la política en el siglo XIX. Nuestros primeros escritores fueron intelectuales, gobernantes, militares y periodistas. Sus libros quedaron como el relato de una época, una pintura del pasado que nos permite pensar y conocer nuestra historia. Me propongo encerrar las primeras páginas de nuestra literatura en historietas, dibujar aquellos relatos fundacionales que fueron ensayo, ficción y novela. Un pasado que quedó para siempre impreso en Argentina. Estoy en el edificio del Servicio de Inteligencia Nacional, ex SIDE. En 1872, en este mismo lugar, funcionaba el Hotel Argentino. Fue en una de sus habitaciones en donde José Hernández terminó la primera parte de Martín Fierro, quizás el poema más famoso de la literatura argentina. Vine hasta acá con la leve esperanza de que, empezando por donde él terminó, aparezca una mínima inspiración para ilustrar una obra incansablemente abordada. Martín Fierro, recordemos, es en realidad dos textos con varios años de separación uno y otro y que luego se fueron fundiendo en un solo texto ahora llamado Martín Fierro, pero que en su origen fue El gaucho Martín Fierro del 1872 y La vuelta de Martín Fierro, que fue de 1879. A pesar de que tienen varios cambios entre sí uno y otro, lo que me parece a mí es que en ambos la frontera funciona como núcleo básico del relato, ¿no? Es decir, uno podría afirmar que sin frontera, Martín Fierro, no hay historia. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia. Me refresquen la memoria y aclaren mi pensamiento. Primero hay como un manejo de, uno podría decir, de tres instancias temporales, ¿no? En el Martín Fierro. Por un lado, en los cantos iniciales, ¿no?, del gaucho Martín Fierro, la creación de una especie de paraíso perdido, donde el gaucho era feliz, ¿no?, viviendo con su familia, con sus hijos, con su hacienda, con su mujer. Luego, un presente muy extenso, que es el presente de la desgracia, cuando el Estado interviene en la vida del gaucho y ahí empiezan los problemas de él. Y luego,
Esto en el gaucho Martín Fierro, en la primera parte, una especie de futuro utópico muy modesto, vinculado con la decisión de Fierro y de Cruz de ir a vivir con los indios. Transforman la futura vida en el espacio del desierto, es decir, el espacio más allá de la frontera, en una vida mejor que la que vive en el territorio cristiano, invadido por el Estado, ¿no? Por toda la maquinaria estatal vinculada con el sistema de fronteras. Desertor de la frontera, Fierro vuelve a su rancho, pero nada queda allí. Es entonces cuando jura ser más malo que una fiera. Su primera picardía la comete en un baile, cuando mata a un hombre negro. A esa muerte le siguen otras, y Fierro debe huir. La policía lo alcanza, pero Fierro no se deja arrestar. Pelea con bravura y mata a dos de ellos. Cruz, admirado de su valentía, se cambia de bando, convirtiéndose también él en gaucho matrero. Es entonces que los dos amigos rumbean para las tolderías en busca de una vida mejor. ¿Cómo dibujar un texto que fue ilustrado, musicalizado y llevado al cine hasta el hartazgo? Creí que iba a ser simple, si hasta me sé algunos versos de memoria. Pero apenas llego a entender la crítica detrás de los versos de Hernández. ¿A quién apunta? ¿Desde qué lugar la hace? Ese debe ser mi amigo Diego Valenzuela. Él es periodista e historiador. Seguro me va a poder guiar. Era tal la fama de José Hernández cuando muere, esto es una gran noticia en los diarios de la época, y lo presentan como ha muerto el senador Fierro. Muchos lo relacionaban a José Hernández con su personaje, con su creación, con Martín Fierro. Así que titulan algunos diarios, sí. Murió el senador Fierro. Pero él, Hernández, era un literato, un poeta. Sí, bueno, fíjate vos, hasta cartas con imágenes de Martín Fierro hay, ¿no? Sí. Bueno, él pasa la historia como escritor por el Martín Fierro. Sin embargo, en la época él fue muchos años periodista. Ah, mirá. Y como se era periodista en aquel tiempo, en el siglo XIX, el periodismo estaba dentro de la política. Él era un periodista político. Escribía diarios para dirigentes políticos, para defender ciertas ideas. Y él trató de escalar en política a través de la prensa. Mucho no lo consiguió, pero ese es el Hernández menos conocido, el periodista y político. Claro. Ahora, es raro que Hernández haya sido un periodista, pero su obra más importante sea un poema. Claro, él como que cambió de género, ¿no? Y de algún modo pasó al poema sus críticas en la prensa. Él es un federal, él está en contra del avance del Estado central, de la represión en la frontera, de obligar al gaucho a trabajar o si no, que lo mandaban al ejército. Y esas críticas que venía plasmando en la prensa son las que de algún modo están en el espíritu del personaje del Martín Fierro, ¿no? Es como que él pasa de género. Ahora, en el segundo, lo que hay es un cambio de contenidos, de perfil político ideológico, porque ahí ya Hernández y su creación están subidos al tren roquista y de algún modo vos ves a un Martín Fierro más domesticado, que aceptó ser un trabajador, un asalariado, y que además acepta la autoridad del Estado. O sea que es un poema, pero tiene todo un trasfondo político fuerte. Sí, en realidad las dos cosas van juntas. Es un poema con un trasfondo fuerte político. Por eso te recomiendo hablar con un amigo, un historiador, que trabaja en la Universidad de Itela, Fernando Rocky. Sí. Él te va a poder ayudar a entender ese contexto político. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Estoy intentando entender cuál es el trasfondo político del Martín Fierro. Es decir, ¿qué es lo que denuncia Hernández en la primera parte? Lo que quiere denunciar es que justamente el avance de la propiedad privada y del capitalismo internacional sobre esa zona que antes era de propiedad pública hace que la gente que está en estas situaciones, como la del gaucho Martín Fierro, tenga que abandonar
ese rancho. Por ejemplo, en la parte de Martín Fierro decía, yo tenía un rancho, un esposo, una situación, y se tiene que ir. Porque digamos, se le imponen, digamos. Se le imponen, lo echan. La tierra no es de Martín Fierro, es una tierra ocupada por él, pero que ha sido ocupada por mucho tiempo, y no le dan demasiada alternativa, entonces se lo imponen. Entonces, ¿qué es lo que hace que finalmente Fierro se vaya al desierto? Bueno, la segunda denuncia de José Hernández es una muy fuerte crítica del sistema de fronteras. La gente, si no trabajaba en una estancia, podía ser capturada y llevada a un sistema de fronteras que realmente estaba mal alimentado, mal pago. ¿Y ahí en la frontera cómo era la vida? La frontera era un grupo de fortines conectados, pero no había mucha población. Es un sistema terrible, es un sistema donde la gente inclusive se trata de escapar al lado indígena, porque a veces el lado indígena era mucho más amigable que el lado de la frontera. ¿Qué me puedes contar de la vida política de Hernández? Tuvo una carrera política, pero bastante poco exitosa. Tuvo muy poco olfato. Nunca fue un gran político, sería un político de segunda, si tuviéramos que decirlo de alguna manera, pero aún como político de segunda, no es un político exitoso. Solamente en 1880, cuando se vota la capitalización de Buenos Aires, José Hernández es el vocero del gobierno en el Congreso Nacional en defensa de la creación de la capital federal. El avance de la estancia hace que el Estado despoje a los gauchos de sus ranchos y de las tierras que trabajaban como si fueran suyas. Ahora lo que me queda por descifrar es la intención política detrás de la segunda parte. Hacia 1879, cuando aparece la vuelta de Martín Fierro, Hernández ya no estaba en contra, sino a favor del gobierno de Avellaneda. La crítica que hace de los indios parece justificar la campaña del desierto comandada por Roca. El poeta acomoda los versos a sus nuevas inclinaciones políticas. ¿Qué vale este par de espuelas con las rodajas de Fierro? Son como dos lagrimones que llorasen por su dueño. Con ella salió a ganar hace ya muchos inviernos la novia en un bagual blanco, la vida en un bagual negro. En el exilio, la segunda parte del poema revela el giro en la vida política de su autor. Mientras que José Hernández y Fierro vuelven del exilio, yo me alejo de la ciudad en busca del universo gaucho. Entendí que, rodeado de cemento, no se puede ilustrar la obra máxima de la literatura gauchesca. Esta decisión de Martín Fierro y el Sargento Cruz de ir a los toldos buscando una extraterritorialidad donde reina una justicia que el sistema les niega, describe una utopía de vida indígena que es más que interesante. Pero Hernández corrige todo esto en la vuelta, en 1879, y el indio aparece demonizado y con una imagen al servicio de la campaña del desierto del general Roca. No parece haber adjetivo despreciable que Hernández les haya ahorrado a los indios. Además de asesinos, los acusa de ser ladrones, holgazanes y sucios por naturaleza. La condena es rotunda. El indio es indio y no quiere apiar de su condición. Ha nacido indio ladrón y como indio ladrón muere. Martín Fierro es un gaucho que asesina, ¿no? Que mata a varias personas. La primera muerte que produce Martín Fierro es la de un indio. Y narra esa muerte diciendo que hizo la acción santa de hacerle estirar la jeta. Y la última muerte que realiza Martín Fierro, que está en la vuelta ya, es cuando, estando con los indios, se escucha que hay una mujer cautiva blanca que está siendo castigada por un indio. Descubre que ese indio mató cruelmente al hijito de esa mujer. Entonces interviene, pelea con él y lo mata. Él
se inicia y se cierra en sus muertes con dos indios que no son tenidos en cuenta en el momento de hacer el balance de sus muertes. Como si los indios no se vieran ni siquiera como cuerpo muerto, ¿no? Adiós. Sí, ¿y de Martín Fierro? ¿Saben alguna estrofa, algún verso? Uno conocido que es: vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añude y se me turba la vista, le pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno, siempre me tuve por bueno, y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. Entre la ida y la vuelta hay una comunidad estilística indudable, ¿no? Es la misma pluma, la misma concepción poética, la misma imaginación, el mismo ingenio, la misma riqueza verbal. La diferencia es en el contenido, es decir, mientras que la primera parte del Martín Fierro era algo así como un libelo de protesta, en la segunda hay algo así como una aceptación. Pero no es discutible eso, es decir, no hay tanto en la primera parte rechazo al sistema, sino a ciertas injusticias que el sistema produce. Y en el segundo, en la segunda parte, pareciera admitirse que hay que entrar en las leyes del juego. Y Martín Fierro les dice sentenciosamente a sus hijos que, bueno, que hay que trabajar, que la libertad no se consigue huyendo, sino aceptando. La vida es tiempo y termina, pero... Al final, Fierro se reencuentra con sus hijos. Los años han pasado. Las desgracias han recaído sobre todos, pero han dejado enseñanzas que Martín Fierro les transmite. Son los famosos versos que después se convirtieron en refranes populares nacionales. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier punto que sea, que si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. En casa fue nuestra madre, antes de dormir nos leía estrofa de Martín Fierro. Yo lo hice con mis hijos y ahora lo voy a hacer con mis nietos. Y es algo extraordinario. Yo creo que nadie puede, no puede dejar de leer el Martín Fierro sin que el pelo se le erice, ¿no? Aunque el gajo se parece al árbol de donde sale, solía decirlo mi madre y yo también lo colijo, nunca podrá hablar el hijo con la autoridad del padre. Es una, qué sabiduría, ¿no? Tierra adentro, encontré hombres simpáticos y amables. Los gauchos de hoy. Verlos interactuar, fogón de por medio, me sirvió mucho. Sin embargo, siento que me falta algo. ¿Cómo plasmar esa rebeldía que caracteriza al gaucho de Hernández cuando huye de la frontera? El primer Martín Fierro no tenía nada que ver con esto. Era un librito precario, en realidad técnicamente era un folleto. ¿Qué, un folleto que como los de los electrodomésticos? Bueno, en aquella época el folleto era algo así como un libro, pero sin lomo. Un libro muy sencillo, muy simple, muy barato. Pero lo tuvieron que rellenar con artículos para que tuviera suficientes páginas. Y eso en parte garantizó el gran alcance y la repercusión que tuvo. El libro era un objeto para las clases ilustradas. Al ser un folleto, llegó a las clases populares. Fue accesible. Y eso creo que lo hizo un bestseller, ¿no? Se leyó mucho, muchísimo en la época y José Hernández se convirtió en un tipo muy famoso ya para la vuelta, para la segunda parte de Martín Fierro. Lo que te decía es que el folleto y ese librito precario, mucha gente lo leía, pero en esa Argentina había mucho analfabetismo. Entonces era un libro para ser leído y también para ser oído. Se leía en público. Disculpa, ¿te puedo pedir una agua? ¿Una soda?
Este soporte y este formato ayudaba mucho a su circulación, a su presencia en las pulperías, donde eventualmente un lector letrado lo decía en alta voz para la recepción de un público que a veces era iletrado y que lo portaba en su memoria, lo transmitía y lo transformaba, porque también el Martín Fierro ha sido editado oralmente. Una de las citas más famosas del Martín Fierro, no pregunto cuántos son, sino que me vayan saliendo, no existe en el Martín Fierro, no forma parte de su texto, sí forma parte de su circulación oral, ¿no? Junto con otros fenómenos como la mezcla de los refranes de Martín Fierro y de Picardía, que son contrastantes y contradictorios, como si fueran una sola unidad de saber y de aprendizaje popular. Tengo una pregunta. ¿Sí? En realidad vine por estos pagos porque estoy investigando un poco sobre el Martín Fierro. No sé si acá es algo popular, si es algo conocido. La Biblia de los gauchos. Ah, bueno, está considerado así. Totalmente. ¿Y tiene algunos principios a los que se le es fiel? Sí, algunos en vigencia, como acepte amigos del juez, no lo deje que quejarse. Siempre es bueno tener un palenque donde rascarse. ¿Y algún otro verso clásico tuyo que uses como cabecera? Sí, negro, vení. A los blancos los hizo Dios y a los mulatos San Pedro. Y a los negros los hizo el diablo patizón del infierno. Pasaron más de 100 años y el Martín Fierro sigue circulando de boca en boca. Esa oralidad que lo hizo conocido en su tiempo sigue vigente hasta nuestros días. Bueno, ese es como el primero de todos. Es curioso cómo repetimos los versos de la primera y la segunda parte como si fueran un único poema. Las diferencias entre una y otra publicación parecen haberse olvidado. La Vuelta ya es otra cosa, La Vuelta de Martín Fierro. Es un libro con todas las letras, ¿no? Un libro objeto, con ilustraciones. Nada que ver con el folletito del primer texto de José Hernández, aunque lo separan unos años nada más, pero esto denota la popularidad del texto y del autor. Pero si es más paquete, digamos, no llega a las clases tan populares, o no sé. El impacto había sido tan grande del primero que tiene igual una repercusión, pero ya habla este nuevo libro no solamente las diferencias de contenido, sino de el ascenso de José Hernández como un personaje público, ¿no? Seguro, si hoy en día lo conocemos, se ve que dejó... Bueno, en alguna época pasó medio al olvido. Se confundió el Martín Fierro en una catarata de textos de literatura gauchesca. Pero Hugo, déjame que te muestre algo. Acá en la librería de Ávila tienen esta joyita, que es El Payador, de Leopoldo Lugones, edición original. Y de algún modo Lugones es el responsable del rescate del Martín Fierro. Él hace una serie de conferencias a principios de siglo a las que acuden políticos muy importantes inclusive, y ahí compara a Martín Fierro con Hércules y construye el mito. Así que durante un tiempo estuvo medio en el olvido y después el rescate se lo hizo Lugones como intelectual y como escritor. Lugones lo pone a Martín Fierro sobre un pedestal y lo convierte en el héroe y civilizador de La Pampa. A voz alzada, frente al público más distinguido de Buenos Aires, afirma: al constituirse la nacionalidad argentina, fue su agente más genuino. Como en él se ha manifestado la poesía nacional con sus rasgos más característicos, lo aceptaremos sin mengua por antecesor. Para muchos, el Martín Fierro es emblemático. Como Leopoldo Lugones, en un libro que se llama El Payador, reivindica la figura mitológica del gaucho, ¿no? Como si fuera el fundamento mismo de nuestra cultura y de nuestra civilización. Y lo hace en un lenguaje no gauchesco, lo hace en un lenguaje cultivadísimo, un lenguaje barroco casi, de una maestría poética y literaria enorme. Lugones sostiene que los gauchos eran tal como los pintó José Hernández, pero otros críticos literarios y escritores no opinan lo mismo. Digamos, la palabra gaucho y ese el ser que recibe esa designación ha sido siempre una cuestión problemática, ¿no? Es decir, cómo se define, cómo se lo reconoce, ¿no? Incluso para muchos
lo que sabemos del idioma de los gauchos es una creación literaria y culta. Es triste en medio del campo pasarse la noche entera contemplando en su carrera la estrella que Dios cría, sin tener más compañía que su soledad y la fiera. Que es también lo que ocurre en Martín Fierro. Hernández no era un gaucho. No hay nada escrito por un gaucho. Todo lo que entendemos por lenguaje gauchesco es de urbanos cultos. Nunca me he de entregar, aunque vengan tuitos juntos. Al principio, pensé que ilustrar el Martín Fierro en forma de historieta sería fácil, inclusive aburrido. De a poco, me fui enredando en los versos y las estrofas del poema, pero así como crecía mi entusiasmo, aumentaban mis dudas. Finalmente, detrás de su musicalidad, encontré los dos fines políticos que persiguió Hernández en diferentes momentos de su vida. Probablemente se siga discutiendo si el Martín Fierro es un ícono nacional o si hay que tomarlo como un personaje imaginario, creado por Hernández con fines políticos. Sea como fuere, el Martín Fierro está instalado en el imaginario colectivo y sus versos seguirán entre nosotros.